Con los más altos honores, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido de manera oficial por su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución. Tras la entonación de los himnos nacionales de Cuba y México, ambos mandatarios cruzaron el Salón Sol de América, donde lo esperaba una guardia de honor militar, quien lo recibió con un saludo de reverencia. Luego de la ceremonia protocolaria, el presidente de México presentó a su contraparte de Cuba a la delegación de funcionarios que lo acompañan. El presidente de Cuba hizo lo propio y presentó al mandatario mexicano su gabinete. En la sede del gobierno de Cuba comenzaron los encuentros privados entre ambos jefes de Estado, y posteriormente sostendrán un encuentro ampliado con las comitivas en el Salón del Escudo. Al mediodía, hora local, firmarán un acuerdo de cooperación entre las Secretarías de Salud de México y Cuba, que signará el secretario de Salud y el ministro de Salud Pública de este país, José Ángel Portal Miranda. El mandatario mexicano también recibirá la orden de José Martí en el Salón Portocarrero.